Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien en sus hogares. Aquí Carlos Robles desde los estudios de Sonotec, donde estaremos haciendo un video para ustedes sobre el Wireless Go 2 de Rode. En este video estaremos viendo la configuración del producto con el Rode Central y también la actualización del firmware. Para comenzar este video, comentarles que el sistema Rode Wireless Go 2 es un sistema que se puede usar tanto en cámaras DSLR como también en celulares y en consolas. Para estos dos últimos tienes que tener en cuenta que se usan los adaptadores correctos que se venden por separado. El Rode Wireless Go 2 viene de la siguiente forma. Acá tenemos todo el unboxing hecho. Tienes los dos transmisores, el receptor, los windshield, un pequeño cartuchero para que lo puedas llevar, el cable de TRS a TRS de 1/8 y los cables de carga. Ahora, para que ustedes puedan realizar la configuración y actualización del firmware, necesitamos algo muy importante, que es el programa Rode Central. Este programa tiene tanto la versión para desktop como también para móviles. En esta ocasión vamos a usar la versión para Mac. Así que vamos por aquí. Es tan sencillo como abrir el buscador de Google, entramos a Wireless Go 2, vamos al primer link, que es de Rode, y como verán, me indica qué es lo que viene en la caja, incluso algunas prestaciones del equipo, y acá es lo que nos interesa en esta ocasión, que es el Rode Central. Vamos a ver la versión de escritorio, como les había mencionado, también tiene la versión para móvil, pero vamos a la de escritorio. Y acá tenemos para Mac y para Windows. En este caso, como estoy usando una Mac, voy a descargar la versión para Mac. Este programa es totalmente gratuito. Esperamos que descargue. Y simplemente ejecuto el PKG. Le doy en continuar, continuar, aceptar, instalar. Listo, una vez ya aceptado todo y ya se hizo la instalación completamente, acá te indica que ya se hizo. Cerramos esto, conservamos el archivo por si acaso y ejecutamos el programa. Listo, aquí en mis aplicaciones, como pueden ver, ya tengo el Rode Central. Lo ejecutamos. Cierro esto, esperamos un poco y como ven, ya está corriendo el programa Rode Central. Como ven, te indica que conectes tus dispositivos de Rode. Así que vamos a pasar a conectar los Wireless Go 2 con el cable USB que ya nos viene en el producto. Ya hemos conectado nuestros transmisores y receptor a la computadora y podemos ver que ya reconoce nuestros transmisores y nuestro receptor. Así que vamos a la flecha roja y podemos ver que va a estar revisando la batería. Porque para lo que es actualizaciones en Mac, necesitas tener los productos con 15% arriba de batería. Cuando es versión Windows, es simplemente conectar y ya está. Porque recuerden que cuando viene de fábrica, vienen las baterías totalmente vacías. Así que ya hicimos la carga de estos y estamos aquí. Y le damos a Update. Y esperamos que actualice. Listo, ya está actualizado el receptor, así que vamos a actualizar los transmisores. Vamos a... Y mientras actualizamos, hacerles recordar que este paso es sumamente importante, porque con esto tienes que asegurarte que todos tus equipos estén actualizados, ya que si no, no van a poder funcionar de una manera correcta. También con la actualización del firmware, mientras acá hacemos el último click update del transmisor. Con esas actualizaciones también corrigen problemas de sincronía o quizás la misma batería, quizás unos pequeños problemas. Cada vez que van actualizando de manera periódica, ustedes tienen que estar atentos para poder actualizar el firmware a la última versión, para así tener todo correcto, todo funcionando de la mejor manera. Listo. Como pueden ver, podemos escoger desde el formato de grabación hasta la profundidad de bits, hasta la frecuencia de muestreo.
Si entramos en la rojita, podemos entrar a la grabación de backup, porque recuerden que los transmisores del Wireless Go 2 permiten hacer una grabación de backup de todo lo que estén grabando en audio, ya sea en su cámara, ya sea en la consola, ya sea en el celular. Siempre y cuando ustedes habiliten esta opción, puede y va a realizar una grabación de backup solamente en los transmisores. Como pueden ver acá, podemos configurar, ¿no?, si es que deseamos que siempre tenga el backup prendido, los botones, básicamente el brillo de las LEDs. Tenemos también acá la batería, el porcentaje de batería. Tenemos también la calidad de la grabación en cuanto al backup. Si es que deseamos que sea estándar o broadcast, eso depende de la memoria que tiene interna. Como pueden ver, cambia el tiempo de 7 horas a 43 horas. Y si deseo, también acá te dice cuánta memoria estás consumiendo y eliminar todo, ¿no? Lo mismo va a pasar con el otro transmisor. Acá podemos ver el formato, frecuencia de muestreo. Si entramos al perno, también podemos ver porcentaje, grabación de backup y demás. Ahora entramos a lo que es la configuración del receptor, que también, como pueden ver, va desde la vista de carga del porcentaje de la batería de carga hasta modos de ganancia. Si es que estamos usando un poco presets de la cámara, quizás acá en Coarse, que simplemente te dice alto, medio y bajo, y un modo Fine, que puedes bajarle menos 3, menos 6, menos 9 decibeles, ¿no? Un poco más exactos. También el modo de que puede trabajar el Wireless Go 2, tanto en Merge como en Split, si es que vamos a usar quizás uno, quizás los dos, como deseamos, ¿no?, que entre en dos canales o todo entre por un solo canal. También un pad, ¿no?, un Safari Channel. Y básicamente esto, ¿no? Acá pueden hacer sus configuraciones a la forma que ustedes vayan a trabajar el producto y también ver los archivos que se quedan grabados de backup. Bueno, amigos, como pueden ver, actualizar el firmware y realizar las configuraciones del Rode Wireless Go 2 es sumamente sencillo. Básicamente es descargar un programa, conectar los productos y automáticamente se va a realizar si es que le das en el clic de Update. Las configuraciones, como pueden ver, también hay muchas de la forma en que ustedes vayan a trabajar, en la forma que ustedes vayan a acomodar el producto para ustedes y su trabajo. Y eso sería solamente el inicio para que ustedes puedan desarrollar completamente este producto. No se olviden tener en cuenta que hacemos todos estos pasos previamente al uso de este mismo. Listo, amigos, para cerrar este video, hacerles recordar que pueden encontrar el Rode Wireless Go 2 y también todos los productos de Rode en nuestra página web, www.sonotecperu.com. También se enterarán de las ofertas que tenemos en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, YouTube y ahora también en TikTok. Nos pueden encontrar como Sonotecperu. Se despide Carlos Robles. Nos vemos en una próxima ocasión. Cuídense.